programa Aullido de Lobo. Estamos en una emisión más de este programa tan querido por nosotros, que está preparado para ustedes y especialmente para todos aquellos maestros que han formado parte de nuestras vidas. En este especial del Día del Maestro vamos a tener algunos invitados con nosotros muy especiales, así que no se lo pueden perder. Más adelante estarán aquí con nosotros con una dinámica que les vamos a hacer un examen sorpresa. Y vamos con esta cápsula que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Sobre el Día del Maestro. ¿Sabías que la celebración del Día del Maestro inició en el siglo XX en diferentes países? El Día del Maestro se celebra en más de 100 países alrededor de todo el mundo. ¿Sabías que en México hay 1.800.000 maestros? ¿Sabías que un maestro pasa alrededor de 5 horas promedio al día trabajando? ¿Sabías que en México, en la actualidad, hay más de 27 millones de estudiantes? Por esto y más cosas debemos celebrar el Día del Maestro. Muchas gracias por todo, mi nombre es Lupita. Muy bien, y lo prometido es deuda, tenemos con nosotros a unos maestros muy especiales para nosotros en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede de Tepatitlán. Tenemos con nosotros a la licenciada de Administración, Lourdes Escoto Villalobos, que es coordinadora de Administración. También está con nosotros Cené Ricardo Ortiz Escobedo, que es, es maestro en Finanzas Corporativas y es el coordinador general de todas esas carreras. Antes de empezar a cortarle la cabeza con esta dinámica de examen sorpresa, queremos preguntarles, ¿cuál fue su decisión o cómo fue su decisión para querer ser maestros en esta especial Día del Maestro? Pues queremos saber cómo hicieron ustedes aguantar a tantos chiquillos y chiquillas por estos rumbos. Creo que en mi caso fue un azar del destino. Fue una invitación que yo recibí de una maestra que tuve en la universidad. Yo ya estaba casada, ya había nacido mi hijo y estaba como en un periodo stand-by. Y una maestra que tuve me llamó por teléfono para invitarme a dar clases. Y yo le decía, no, pero yo, ¿cómo? Sí, sí puedes, ándale, métete al diplomado, prepárate para que le eches ganas. Y bueno, de ese tiempo acá, ya transcurrieron como 25 años. Poquitos. En lo que he estado. Y así fue como me fui involucrando y me fui quedando. Muy bien, ¿y usted, maestro? Bueno, yo también fue por una invitación, una amistad. Traían ahí una emergencia para suplir a un docente antes de entrar aquí a la UNIR. Entonces, pues se podría decir que fue como por accidente o por casualidad más bien. Entonces, pues de ahí, me gustó mucho y aparte, bueno, se tuvo la oportunidad y fue por una casualidad para su vida a otro maestro. Muy bien. ¿Y ustedes pensaron que iban a trabajar con universitarios o querían trabajar con más pequeños? Bueno, de hecho, yo empecé con universitarios. Empezamos con lo difícil. Yo también, y la verdad es que en alguna ocasión sí recibí una invitación para trabajar con chicos de preparatoria y no me animé. No, yo estoy a gusto aquí, no, quién sabe, no podría, se necesita, yo me imagino, otro temperamento, otro enfoque, no, a mí se me hace complicado. Sí, entonces, prefirió con universitarios y creo que le fue peor. No, nada de eso, puras historias buenas. Bueno, muy bien, pues entonces vamos a empezar con este examen sorpresa que les tenemos a nuestros profesores. Son preguntas fáciles, no se pongan tampoco tan nerviosos. Vamos a empezar con la primera pregunta y veamos quiénes ganan, si los hombres o las mujeres. ¡Ah, qué caray! Vamos a ver, esto está muy difícil ya. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué animal marino tiene dos colmillos largos y camina arrastrando su cuerpo? Lobo marino. ¿Morsa? Sí, la morsa. Muy bien, vamos ganando uno. Un punto para Lulu. Vamos con esta siguiente pregunta, que dice, ¿cómo se llama el arte de bailar? ¿El arte? ¿Danza? Así es. Se me está durmiendo, pero justo de la lengua. No dice la dinámica, es que conteste primero. Sí, que conteste primero. Es que yo estaba dando el... ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! Tenemos que estar esperando que tiene un botón para... Vamos a ver, ¿cómo se llama la unión del brazo con la mano? Codo.
Muñeca. No, muy bien. El profesor se ve brazo. Alcanzó a arrepentirse. Ok. ¿Qué lugar ocupa el que está antes del penúltimo? Antepenúltimo. Igual es uno. Vamos a con esa siguiente pregunta. ¿Qué te revisa y te cura un odontólogo, tratando de no lastimarte mucho? Los dientes. Pues sí, a veces lastiman un poquito, ¿verdad? Pero... Y sí. Vamos con esta siguiente pregunta que dice... Además de del calamar, ¿qué animal marino echa tinta cuando está en peligro para escapar de sus enemigos? El pulpo. Pulpo. Hombre. Punto para el profesor. ¡Ay! Yo no sé, no vale, somos... padre. Nuestra producción es muy exigente, así que tiene que estar muy listos. ¿En cuál sílaba llevan el acento a las palabras agudas? Agudas. La última. Muy bien, tanto nos... Lo dudaron un poquito, ¿verdad? ¿Punto para quién, producción? Para ¡ay, no! Eso es trampa. ¿Qué idioma se habla en la Gran Bretaña? Inglés. Muy bien. Yo. Punto para la maestra Lulu. Vamos subiendo la intensidad de esas preguntas. No. Porque están muy fáciles por lo que veo. ¿Qué número se forma con 5 decenas y 9 unidades? ¡Ah, caray! No sabes. ¿En serio? 5 decenas y 9 unidades. ¿59? Muy bien. Ya sabemos quién es la maestra. Acá tenemos el maestro en finanzas, pero siempre sabemos que la mujer sabe administrar el dinero mejor. O gastarlo también, claro. La envoltura de una fruta se llama... Cáscara. Punto para el profesor Xenel. Lulu se está durmiendo. ¡Ay! Es que soy educada, les doy oportunidad. Vamos con estas últimas dos preguntas. ¿Qué dice? ¿A qué género pertenece la palabra vaca? ¿Femenino? Muy bien. Aquí no podemos decir malas palabras, por eso dijimos vaca. No es nada contra las mujeres. ¿Qué lugar ocupa el que está antes del último? Penúltimo. Punto para el profesor Xenel. Última pregunta, están empatados. Muy bien, vamos con ese desempate. Tienen que ponerse muy listos. Vamos a buscar una pregunta un poco más difícil. ¿Qué joven rey de los judíos venció al gigante Goliat? David. ¡Ay! Mi nombre es Mariela Ortiz y bienvenidos a la cápsula Datos Curiosos sobre la Educación. Comenzamos con el dato número 1, mucha lana. ¿Sabías que 32 mil libras, o sea 700 mil pesos, es lo que cuesta la mochila más cara de todo el mundo, que fue diseñada especialmente para las famosas gemelas Mary Kay y Ashley? ¿Sabes que la universidad más grande del mundo es la UNAM y cuenta con 337.763 alumnos? Dato número 2. La universidad más grande de México es la UNAM y cuenta con 337.763 alumnos. Dato número 3. Según la institución mexicana SURA, el 45% de los estudiantes adolescentes comparten información erótica a través de sus celulares en redes sociales. Dato número 4. El 40% del gasto en las familias mexicanas para los útiles escolares se lleva en cuadernos, según Kantar, la institución mexicana. Y por último, dato número 5. Las tres carreras que son más falsificados los títulos escolares en México, según la SEP, son enfermería, medicina y derecho. Bueno, y agradecemos a nuestros queridos profesores coordinadores de aquí de la UNIR, que vinieron a apoyarnos en este programa de Oído de Lobo, que se dieron un espacio para venir a compartir su experiencia con nosotros y para este examen sorpresa que les hicimos. Muchísimas gracias. Y pues, ¿alguna recomendación que le puedan dar a todas las personas que quieren ser maestros? Que se armen de paciencia.
se preparen y que le echen muchas ganas. Es una actividad muy bonita. Profesor. Pues también es que sean conscientes que son personas que van a trascender y que van a hacer trascender a los demás, entonces es una responsabilidad muy importante. Se me puso la piel chinita. De todos aquellos que quieran ser maestros, no se priven de esa vocación, sigan adelante por ese camino que es algo muy bonito. Y pues les agradecemos, los esperamos en su próximo programa de Oído de Lobo, no se lo pueden perder.